video de YouTube. Hoy vamos a estar haciendo un resumen de lo que va a ser el UFC 245. Va a ser una cartelera en la que se van a estar jugando tres cinturones. Van a estar tres cinturones en juego. Uno va a ser el de Max Holloway, el otro va a ser el de Kamaru Usman y el otro va a ser el de Amanda Nunes. Voy a empezar con la pelea de Holloway. Creo que la pelea de Holloway, no sé si decir que va a ser la más fácil, pero va a estar por ahí. Creo que Holloway debería ganar esta pelea. Más allá de que Volkanovski es un tipo que se ve muy duro, es un tipo con un estilo de pelea al que él ya se ha enfrentado relativamente bastante otras veces, pero este tipo viene de otro lugar, o sea, este tipo viene de como de fútbol rugby y es un tipo muy muy duro, es un tipo que tiene una pegada bestial, es un tipo que viene con esa hambre, ¿no?, de ganar el cinturón, y pues es muy duro. Ahora sí, Max Holloway es uno de los, no lo sé, yo diría que es uno de los mejores de la historia en su división, creo que no hay duda sobre esto, y pues debería de ganar esta pelea. Creo que si le gana a él, ya prácticamente dejaría vacía la división, creo que podría intentar ir un poquito más abajo, abajo creo que es difícil, ya él en ese peso se ve bastante, bastante bajo de peso. Pero bueno, no sé, ya él intentó subir la otra vez para pelear por el cinturón interino y no pudo. Así que bueno, no pudo ganar, quiero decir. Aquí voy a decir que Max Holloway debería de ganar esta pelea a Volkanovski, creo, esa es mi opinión. Voy a estar dejando mi pronóstico de nuevo. No quiero que nadie apueste por mis pronósticos, por favor, nadie apueste por mis pronósticos. Los que me siguen desde hace tiempo saben que no soy bueno pronosticando. Casi siempre los pronósticos que doy es específicamente porque debería de ganar ese peleador. Como les digo, debería de ganar Max Holloway, pero nunca se sabe. Así que no apuesten por mis pronósticos. Please, no apuesten por mis pronósticos. Seguimos con la pelea de Amanda Nunes contra Yermande Randamí. Creo que esta es una pelea que va a ser súper interesante. A mí me encanta ver pelear a Amanda Nunes. Yermande Randamí es una de las pocas mujeres que ha podido vencer a un hombre. No solo lo venció, sino que le dio un KO. O sea, lo noqueó. Peleando con un hombre, es muy buena kickboxer, ella fue campeona de todo prácticamente por allá por Europa en kickboxing, es muy buena. No sé qué calidad va a tener en el piso. La vez pasada que peleó con Amanda Nunes hace ya muchos años, hace unos cuantos años ya, Amanda Nunes la dominó con mucha facilidad, o sea, le montó la guardia en el piso y pues no fue un KO, pero sí fue un TKO. La dominó en el piso, la dominó muy fácil en el piso, y pues yo creo que si Yermande Randamí aprende un poquito de defensa contra derribo, algo como Israel Adesanya o algo parecido, yo creo que ella tiene para pelear por arriba con Amanda Nunes. Más allá de que Amanda Nunes es buena arriba, abajo, en el cielo, en el costado, en donde tú quieras, Amanda Nunes es buena por todos lados, es una bestia realmente Amanda Nunes. Y pues aquí nuevamente me voy a ir con el pick fácil, porque evidentemente Amanda Nunes debería de ganar la pelea, pero voy a dar un porcentaje porque creo que Yermande Randamí le tengo fe a Randamí, y vamos a dar 70-30, vamos a darle aunque sea un 30 a de Randamí, porque creo que es muy dura por arriba, es muy dura, tiene una pegada muy fuerte, como les digo, noqueó a un hombre, o sea, es muy fuerte, recibir los golpes de un hombre no es tan fácil, por más que sea un hombre que no sea de un gran peso, que no sea de una gran talla, de una gran estatura, la densidad ósea es muy diferente y los golpes de los hombres son muy diferentes. Recibir un golpe por parte de una mujer, recibir golpes de hombre es complicado, y ella le ganó. No quiere decir esto que por eso es que va a ganar la pelea ni nada de eso, sino que estamos hablando de dos mujeres muy, muy, muy duras. Y Amanda Nunes, nada más que decir, mi opinión, es una de las mejores de la historia, si no es que la mejor. Probablemente sea la mejor, pero me gustaría ver otra pelea con Valentina Shevchenko. Creo que Valentina Shevchenko, bueno, ya Valentina bajó de división porque específicamente después de que Amanda Nunes le ganara dos peleas, no le iban a dar una tercera. La tercera la da si, ¿sabes?, si hay un empate o algo así. Y por eso creo que hizo bien en salir de la división de Amanda Nunes y pues ahora está de campeona. Aún así me gustaría ver otra pelea de Amanda Nunes con Valentina Shevchenko, porque Valentina se las trae también. Y si yo tengo que hablar de mi preferida, o sea,
la que prefiero, digamos, en la rama femenina, en la UFC, es precisamente Valentina Shevchenko. Creo que su estilo de pelea es bestial, me encanta. Ahora bien, entrando con el plato fuerte que es Kamaru Usman, Colby Covington, este es un tema que es medio complicado porque Kamaru Usman viene de operación, viene de lesión, es un tipo muy duro, es un tipo súper, súper duro. Él estuvo en el podcast de Joe Rogan y estuvo diciendo todas las cosas por las que pasó, que tenía la rodilla malísima, que no pudo hacer cardio para dar el peso. Aquí es donde yo me pregunto a veces, ¿no? Si no puedes dar el cardio... No, o sea, si no puedes hacer cardio para dar el peso, no lo digas, porque van a haber muchas sospechas, ¿entiendes? Es muy, muy difícil ponerse en el nivel y el grado de definición que él o que todos los peleadores de UFC llegan a obtener sin hacer prácticamente ningún tipo de cardio, más allá de que evidentemente a través de la sauna, a través de un montón de cosas, la dieta, etcétera, etcétera, se puede cortar bastante, bastante peso. Pero es que él ha mantenido una cantidad de masa muscular también enorme. Y entonces, bueno, no quiero entrar en esto. Colby Covington lo acusó en la conferencia de prensa. Colby le dijo como que algo como que le pagaba el examen antidoping. No sé, algo así le dijo, que le pagaba $10,000 si se hacía un examen antidoping. No sé bien cómo fue la cosa, pero Colby Covington le dijo algo así. Y esto es la parte negativa que le veo a Kamaru Usman. Más allá de que Kamaru Usman es un sobreviviente, ese tipo es un inmigrante como muchísimos de nosotros. Y pues... A ver si no te dan ganas de irte remando a Miami. Yo soy un sobreviviente. Sobreviví a Mariel, sobreviví al periodo especial y a la cosa esta que vino después. Este es el paraíso y nada lo va a cambiar. Mi favorito, el que yo quiero que gane, es Kamaru Usman. Colby Covington, ya le hice un video hace muy poquito, la copia de Conor McGregor. ¿Qué decir de Colby? O sea, he escuchado en muchísimos podcasts que el chamaco es muy buena persona en persona. O sea, de frente, así cuando uno trata con él personalmente, algunos podcasts que he escuchado han hablado muy bien de él. Han dicho que esa no es realmente la personalidad que él tiene. No es que lo estoy defendiendo, estoy repitiendo lo que han dicho algunos cercanos, ¿no? O algunos que están cerca de la UFC. Creo que por las payasadas que hace y todas esas cosas, me gustaría que perdiera, no lo voy a negar, siempre lo digo, me gustaría que perdiera. Pero Colby ha demostrado ser un tipo muy, muy duro. Y yo, si algo yo no voy a hacer, es negar la grandeza de un peleador, la grandeza de cualquier deportista. Y el chamaco es muy duro. El chamaco ha demostrado ser muy duro. Él es luchador, pero tiene también un cardio espectacular, pero tiene también un juego de manos y de piernas espectacular. Es muy, muy extremadamente bueno. Así que en esta pelea yo daría un 50-50. La realidad es que daría un 50-50. Más allá de que Kamaru Usman, cuando peleó con Tyron Woodley, dio una demostración bestial. Pero es que yo no sé si ese es el mismo Kamaru Usman que se va a presentar en esta pelea. Ese es el problema. Eso es lo que yo veo que me choca un poquito. No sé si va a ser el mismo Kamaru Usman. Esperemos que sí. Pero como digo, después de las lesiones siempre hay que ver. Aunque este tipo viene con mentalidad de inmigrante y es muy, muy difícil que alguien así se deje llevar simplemente por la corriente. Es muy difícil. Tyron Woodley, para mí, uno de los mejores en la historia de esta división. Tipo durísimo, durísimo, durísimo. A algunos no les gustaba porque no... Casi siempre sus peleas iban a decisión, no era un tipo muy noqueador, etcétera, pero era muy completo. Es un peleador muy completo y Kamaru Usman lo dominó de principio a fin. Y Colby Covington, más allá de que le ha ganado a dos años, que Kamaru Usman también le ganó a dos años. Entonces, si vamos a peleador por peleador, ¿quién ha tenido las peleas más duras? Yo creo que Kamaru, sobre todo por esa pelea contra Tyron Woodley. Kamaru le ha tocado bailar con la más fea. Creo que la pelea más dura, ya lo había aclarado en el otro video, la pelea más dura que ha tenido Colby Covington fue la pelea de dos años, porque para mí Robbie Lawler ya no es el mismo. Robbie Lawler está fuera del top 10 y no es el mismo. Evidentemente no es el mismo Robbie Lawler, aunque dio una demostración espectacular de cardio. No sé cuántos tiró, más de 400, 300, no me acuerdo el número exacto, voy a tratar de buscarlo en las estadísticas, pero tiró una cantidad de golpes y no sé, más de 300 creo que fueron. Impresionante Colby Covington en esa pelea. O sea, el número de golpes que tiró fue impresionante. Y eso que él es luchador. Ahora, teniendo en cuenta que Kamaru Usman también tiene una base muy buena en lucha. Y que Kamaru Usman tiene un, si no me equivoco, porque esto lo vi hace un tiempito ya, pero tenía, hasta donde vi,
un 100% en defensa contra derribo, va a ser muy difícil llevarlo al piso. Como digo, Colby Covington es un peleador que mete mucha presión, precisamente por el cardio que tiene, y ya veremos si lo puede llevar al piso. Si lo puede llevar al piso, puede que incluso le gane la pelea, pero no sé, ahora estoy viendo fotos de Kamaru Usman y es que está muy fuerte. El loco está demasiado fuerte, está muy duro el loco. Creo que Colby Covington tiene su razón en lo que estaba diciendo, pero bueno. Por aquí dejarlo, gente. Nos vemos en la próxima aventura. Repetirles, no apuesten por lo que yo digo, por favor. No hagan ninguna apuesta. Yo no apuesto nunca y les recomiendo a ustedes no hacerlo. Esto es deporte, esto es para divertirse. No apuesten. Nos vemos en la próxima aventura, gente. Chao.